Enrique II de Francia nació el 31 de marzo del año 1519 a las afueras de París. Fue hijo del entonces rey Francisco I y su esposa, la reina Claudia de Bretaña. En el momento en el que nace Enrique, él se convierte en el segundo en la línea de sucesión al trono porque tenía un hermano mayor de nombre Francisco, quien en ese momento era duque de Bretaña y quien era el delfín, es decir, el heredero al trono de Francia. Su padre, el rey Francisco I, se había involucrado en muchos conflictos internacionales y eventualmente firmó alianzas cambiantes con Inglaterra, España y el Imperio Otomano. Sin embargo, sufrió una de sus derrotas más devastadoras en la Batalla de Pavía, el 24 de febrero del año 1525. En ese momento, el rey Francisco es capturado por las fuerzas del rey español Carlos, quien también era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y desde ese momento, Francisco I pasó a estar cautivo en Madrid durante algún tiempo, hasta que firmó el Tratado de Madrid el 14 de enero del año 1526. A través de este tratado, Francisco se vio obligado a hacer importantes concesiones a Carlos, pero además, antes de ser liberado, solo se le permitió volver a Francia a cambio de sus dos hijos menores. La liberación se llevó a cabo el 17 de marzo del año 1526. Entonces, sus hijos menores, Francisco de 8 años y Enrique de 7 años, fueron hechos prisioneros en Madrid, a donde llegaron el 15 de marzo del año 1526. El intercambio tuvo lugar precisamente en la frontera entre España y Francia. Sin embargo, poco después, Francisco I repudió el tratado, alegando que lo había hecho bajo coacción, y como resultado, sus dos hijos estuvieron casi 4 años en prisión, momento que más tarde reportarían como un tiempo muy sombrío. Luego de que se lograra su liberación y los jóvenes estuvieran de vuelta en Francia, se comenzó a discutir la cuestión del futuro matrimonio. En el caso de Enrique no se buscó demasiado porque él no era el heredero al trono, así que se buscó a alguien de baja cuna pero que tuviera mucho dinero. Por eso a principios del año 1533 se solicitó la mano de Catalina de Medici, quien además de pertenecer a la familia más rica y poderosa de Florencia, también era la sobrina del entonces Papa Clemente VII. Era heredera además de una vasta fortuna, aunque no tenía títulos nobles ni era princesa de sangre. Sin embargo, al final se acordó una dote inmensa que Francia recibiría con el paso de los años. Los jóvenes se casaron el 28 de octubre del año 1533, ambos con 14 años. Aunque eran de la misma edad, su relación no fue nada cercana y la posición de Catalina en la corte fue mínima, especialmente porque la razón del matrimonio había sido la riqueza de su familia y su dote, y después de celebrado el enlace murió el tío de Catalina, el Papa Clemente, y el siguiente Papa, Pablo III, suspendió el pago de la dote. Como resultado, el matrimonio de Catalina fue visto como un gran error. Al año siguiente de su boda, Enrique inició una relación pública con la viuda de 35 años, Diana de Poitiers. Ella había sido una presencia constante en la corte y había sido muy cercana a Enrique, fue su apoyo emocional prácticamente desde que él quedó huérfano de madre a los 5 años y sobre todo se volvieron muy unidos después de que él estuvo secuestrado en Madrid. Enrique solía expresarle su cariño y portó sus colores en las justas. Sin embargo, el rey Francisco desaprobó la relación porque él fue aconsejado por su propia favorita, Ana de Pisseleu, quien le aseguró que Diana estaba tramando algo en su contra, así que Francisco envió a Diana muy lejos, prácticamente fue desterrada, y en un acto de protesta Enrique y sus seguidores se retiraron de la corte hasta que se reconcilió con su padre en el año 1545. En ese momento Diana fue devuelta a la corte, pero aunque fue la amante más importante de Enrique, no fue la única y él eventualmente se involucró con otras mujeres como Philippa Ducci, Janet Fleming y Nicole Savigny. Mientras que el matrimonio de Enrique y Catalina era muy frío y la pareja no tuvo hijos de inmediato. De hecho, fue la propia Diana quien animó a Enrique a compartir la cama con Catalina para que pudiera quedar embarazada, lo cual pasó casi 10 años después del enlace. Su primer hijo fue Francisco, que nació el 19 de enero del año 1554. Le seguirían 8 hijos más, de los cuales sobrevivieron 6. La segunda hija fue Isabel de Francia, nacida el 2 de abril del año 1545. Ella se casó más tarde con Felipe II, rey de España.
La tercera hija fue Claudia, que nació el 12 de noviembre del año 1547 y quien se casó con Carlos III, duque de Lorena. Después le siguió Luis, duque de Orleans, nacido el 3 de febrero del año 1549. Después nació Carlos IX, quien también sería rey de Francia, y él nació el 27 de junio del año 1550. El siguiente hijo fue Enrique III, nacido el 19 de septiembre del año 1551, quien además de ser rey de Francia, también sería brevemente rey de Polonia. A continuación nació Margarita el 14 de mayo del año 1553. Por último nació Hércules, nacido el 18 de marzo del año 1555 y quien fue duque de Alejón y de Anjou. Enrique II también tuvo tres hijos ilegítimos con diferentes amantes, los cuales recibieron títulos y fueron reconocidos. Cuando su hermano mayor, el que había sido el delfín de Francia, Francisco, duque de Bretaña, murió en el año 1536 de forma un tanto misteriosa, aunque aparentemente de causas naturales, Enrique se convirtió en el heredero aparente al trono de Francia y desde entonces fue reconocido como delfín. Su padre, el rey Francisco I, murió en el año 1547 y en ese momento Enrique con 28 años fue coronado rey de Francia. Inicialmente siguió en gran medida las tendencias iniciadas por su padre. Su principal innovación se podría decir que fue la creación de las cuatro oficinas de los cuatro secretarios de Estado, cada uno con responsabilidades en un área administrativa diferente. Además, Enrique también continuó con la venta de los cargos reales, que en ese punto ya era una fuente importante de ingresos reales, aunque el cambio que hizo Enrique fue que aumentó considerablemente el número de cargos. El reinado de Enrique estuvo marcado principalmente por la persecución de los protestantes conocidos como hugonotes. Enrique, sintiendo que el surgimiento del protestantismo era una gran amenaza para Francia como nación católica, castigó a los hugonotes severamente, especialmente a sus ministros. Algunos fueron quemados o se les cortó la lengua por proferir herejías. Además, también prohibió la venta, importación o impresión de cualquier libro no aprobado. En el año 1551, Enrique declaró la guerra al emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, también rey de España. Él había sido el eterno enemigo de su padre y la intención que tenía Enrique era recuperar algunos territorios de Italia, pero además asegurar el dominio francés en Europa. A pesar de las ideas que aplicó en Francia, en la política exterior Enrique fue diferente porque se alió con los príncipes protestantes alemanes en el Tratado de Chambord, celebrado en el año 1552. Al mismo tiempo, continuó aliado con el Imperio Otomano como lo había iniciado su padre. Durante su reinado también introdujo el concepto de publicar la descripción de una invención en forma de patente. La idea original era exigirle al inventor que divulgara su invención a cambio de sus derechos que merecía como monopolio sobre la patente. Durante su reinado destacó el hecho de que su esposa y reina Catalina de Medici no tuviera ningún poder político y más bien tuviera nada más una participación ceremonial ocasional, porque Enrique en cambio convirtió a Diana, a su favorita, en la mujer más influyente de la corte. A ella le otorgó dos ducados, el primero en el año 1548 y el segundo en el año 1553. Además, también dejó claro que ella era su consejera más confiable y Diana llegó a escribir muchas cartas oficiales en nombre del rey. Además, también estuvo a cargo durante algún tiempo de la educación de los hijos de Enrique y Catalina. Obviamente, la posición de Diana humilló públicamente a la reina Catalina, ya que incluso los embajadores extranjeros presentaban sus respetos a Diana y regalos como si fuera la reina. Enrique en más de una ocasión le otorgó mejores castillos a Diana que a su esposa, lo que provocó la molestia en la reina, quien sin embargo fue siempre superada por su rival. Después de la abdicación del rey de España, Carlos, en el año 1556, el imperio de los Habsburgo fue dividido entre Felipe II de España y su tío Fernando I.
Es entonces que Enrique decidió enfocarse en Flandes, sin embargo, fue derrotado en la batalla de Saint-Quentin en el año 1557. Después, con la entrada de Inglaterra en la guerra, los franceses pudieron recuperar Calais, además también saquearon las posesiones españolas en los Países Bajos. Aunque eventualmente Enrique tuvo que firmar la paz con Isabel I de Inglaterra. El rey más tarde recibió a la joven María, reina de Escocia, en su corte con la esperanza de utilizarla para restablecer un reclamo dinástico sobre Escocia o incluso sobre Inglaterra, ya que María estaba en la línea de sucesión inglesa por su herencia Tudor. Como parte del acuerdo político, el 24 de abril del año 1558, el hijo de 14 años de Enrique, el Delfín Francisco, se casó con María, reina de Escocia. Poco después, por medio de un acuerdo secreto, la joven reina María le entregaba al rey Enrique y a sus herederos un reclamo al trono escocés e inglés, pero también aseguró que iban a tener un pago de los ingresos escoceses. Una cláusula extra agregó que María no podría revertir este acuerdo, el cual, además de ser muy ventajoso, también era ilegal en la corte escocesa y no se llevó a la práctica gracias a la muerte temprana del rey Enrique. El final del reinado de Enrique II estuvo marcado por los problemas económicos y una enorme deuda real, así como el aumento en la disidencia religiosa que arrastrarían las generaciones futuras. Enrique firmó la paz con Felipe II de España el 3 de abril del año 1559. Como resultado y como parte del acuerdo, Felipe II se casó con la hija mayor de Enrique, Isabel de Valois, precisamente para celebrar el histórico acuerdo. El 30 de julio del año 1559 se celebró un torneo durante el cual hubo una justa en la que el rey Enrique vestía los colores de su amada Diana, pero durante la cual resultó herido por una persona que se llamaba Gabriel Montgomery, quien era el capitán de la guardia escocesa del rey. Él encajó una lanza en el ojo, la cual no nada más perforó el ojo, sino que también provocó un daño cerebral. Inicialmente se esperaba que el rey iba a sobrevivir y nada más iba a perder el ojo, pero eventualmente se volvió obvio que no se iba a recuperar y comenzó a sufrir una lenta agonía. En ese momento, la reina Catalina limitó el acceso a su recámara y le negó a Diana el poder tener el último acceso a verlo, a pesar de que el rey repetidamente pidió por ella. El rey falleció el 10 de julio del año 1559 con 40 años. Después de su muerte, su viuda Catalina envió a Diana al exilio, donde le confiscó varias de sus propiedades más importantes, pero le permitió vivir de forma cómoda, aunque técnicamente en el exilio. Enrique fue sucedido por su hijo de 15 años, Francisco II, quien estaba casado con María, la reina de Escocia, de 16 años. Su reinado apenas duró un año y Francisco II murió en diciembre del año 1560. María volvió a Escocia en agosto del año 1561 y Francisco fue sucedido por su hermano Carlos IX de Francia. Él tenía 10 años, así que Catalina de Medici actuó como regente. Y pues ese es el resumen de la biografía del rey Enrique II, que es uno de los últimos reyes de la casa Valois en reinar Francia, porque aunque sus hijos continúan, ellos no dejan descendencia, y después es que llega el primero de los Borbones, que es Enrique IV. Él se casó con Margarita, con una de las hijas de Enrique y Catalina, Margarita Valois. Pero el matrimonio duró muy poco, después fue anulado y tuvieron muchos problemas, así que al final llegan los Borbones al trono y uno de los legados que él deja pues fue la persecución a los hugonotes, como también realmente deja una deuda bastante grande en Francia. Él es uno de los personajes que aparece en la serie de Reign, que es una serie muy ficticia sobre la vida de María Estuardo, y ahí tenemos la oportunidad de ver bastante de él, sobre todo en la primera temporada. Cuenta esta relación con Diana, digo, también le agregan otra relación y cómo es que empieza a perder la cabeza, también su muerte. Entre otras muchas cosas, la serie lo que platica es que él efectivamente mató a su hermano mayor para poderse quedar con el trono, que es una versión que ha corrido por mucho tiempo. No se señala a él, se señala por ejemplo la familia Medici, que pudieron haber querido que Catalina fuera reina, la amante de Enrique, Diana, o incluso por ahí algunos otros personajes de la corte pudieron haber envenenado a su hermano más grande, pero la verdad es que las descripciones que se dan sobre la enfermedad
enfermedad. Más bien apuntan a que fue tuberculosis, aunque sigue siendo una versión abierta y es algo que toma la serie. También hay una película de los años 50 que se llama Diana, que básicamente cuenta el romance entre Enrique y Diana, pero rodeado de todas las cosas políticas que pasan, las conspiraciones. También por ahí anda Catalina de Medici y pues ya tiene sus añitos, pero se ve muy interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.